Qué bueno que Zlatko tenía un auto. No sería bueno que Alice caminara con este frío. Lo vi una vez en la cochera. No sé si Zlatko llegó a usarlo. Las personas a las que vamos a ver, ¿cómo te enteraste de ellos? Por los androides que capturaba Zlatko. Decían que humanos ayudaban a androides a cruzar la frontera. ¿Y si era mentira? ¿U otra trampa? Yo solo sé que esos androides confiaron hasta que Zlatko los mató. ¿Aún falta mucho? Más o menos una hora. Falla detectada. Frenos de emergencia activados. Esto no me gusta. No salgas, Alice. Supongo que caminar. Estamos a menos uno, Alice no podrá. Hay que encontrar dónde pasar la noche. No hay nada cerca en donde podamos quedarnos, Kara. Debemos encontrar refugio. Tenemos que evitar el frío. Creo que lleva abandonado un buen tiempo. ¿Encontraste algo? No, no hay dónde pasar la noche. ¡Cuidado! Siempre llega el peligro cuando menos se espera. Este lugar se está viniendo abajo. No será muy fácil hallar refugio. Yo me encargo.
Pues ya está. No creo que encontremos algo mejor. Instalémonos por hoy. Yo prenderé una fogata. Voy a prenderla aquí. Así no se verá el humo. ¿Alice? ¿Un día seremos como ellos, Kara? Cuando crucemos la frontera, podremos volver a comenzar. ¿Podrás ir a la escuela? Tal vez conseguiré un trabajo. Seremos como ellos. Como todo el mundo. Lo único que importa es que no nos separemos. Vamos. Ya debes dormir. Dulces sueños, Alice. Duerme bien. ¿Me puedes contar una historia, Kara? Tengo 9,000 cuentos infantiles en la memoria. Debe haber uno para ti. Esta es la historia de una princesa que... ¡No! No de esas historias. Inventa una para mí. Esta es la historia de una pequeña niña que estaba cansada.
cansada de tener miedo. Soñaba con ser como las demás niñas, pero era diferente. Y eso la ponía triste. Luego conoció a una robot. Que estaba igual de perdida que la pequeña niña. Así que las dos decidieron huir juntas para tratar de buscar una vida mejor. Enfrentaron muchos peligros en el camino, pero eran tan valientes que escaparon de todos. En el camino conocieron a otro robot que dejó a su propietario para cuidarlas. ¿Cómo termina la historia? Llegaron al lugar que soñaban y vivieron felices para siempre. Las historias siempre tienen finales felices, pero la vida real no es así. Hora de dormir. Mañana nos espera otro largo día. ¿Vendrás a darme las buenas noches, Luther? Sí. Sí, por supuesto. Buenas noches, Alice. Dulces sueños. Es una niña tierna. Sí. Es muy, muy valiente. ¿Tú tienes presente algo de tu vida antes de Zlatko? No. Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas. Era cargador u obrero, tal vez. Quien haya sido, ya no importa. No era mi verdadero yo. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado. Nunca había sido libre. ¡Libre! Suena tan hermoso. Pero aún no sé lo que significa tal cual. Cara, ¿alguna vez has notado algo en Alice? Sí, por supuesto. Es una pequeña maravillosa. Aunque bueno, no conozco a muchas pequeñas, pero creo que ella es muy especial. Queremos hacerles daño. Somos igual a ustedes. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara. No queríamos asustarlos. A veces los humanos vienen a lastimarnos, así que vinimos a ver quién era. ¿Qué hacen aquí? Buscábamos un refugio para la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Hace mucho tiempo que no veíamos una.
A los niños les encantaba vernos. Parece triste. Los últimos días han sido difíciles. Queremos mostrarle algo, algo divertido. Le encantará. ¿Quiere venir a ver? No creo que ella... Entonces que venga con nosotros. Alice, no sé si sea buena ¡Vamos, idea. ¡Vamos, cara! Creo que no tienes opción. ¡Adelante! La pequeña puede subir a bordo. ¡El carrusel está por comenzar! Conocía cómo era su sonrisa, ¿sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo.